It's very dark and wet. It smells strange, as if the air is old. I can hear water dripping from the stalactites. The stalactites and stalagmites are very beautiful. I feel calm and relaxed. It's very dark and wet. It smells strange, as if the air is old. I can hear water dripping from the stalactites. The stalactites and stalagmites are very beautiful. I feel calm and relaxed. Hola Aldo, buen día. ¿Me escuchas sin problema? Hola, hola Aldo, ¿me escuchas? Hola, hola, Aldo, ¿me escuchas? Yes, sure. Good morning. Okay, good morning, Aldo. Thank you. Vamos a ver, vamos a esperar. Miriam, hello. How are you? ¿Cómo estamos, Miriam? Ok, muy bien, Miriam. Qué bueno que estés bien. Igual Aldo se escucha igual. Contento. Yo estoy bien, ya sabes, aquí estamos. Entonces, aquí estamos al estar con ustedes trabajando. Ya ven que siempre les digo que estoy muy, muy, muy bien. Entonces, vamos a esperar un poquito más, que nada más estamos. Ok, ya fue entrando Cintia. Okay, buenos días, Cintia. Good morning, hello. ¿Cómo estamos, Cintia? Espero que estés muy bien. Que estés lista para trabajar. Ya vamos a media semana, así que ya nos queda poquito. Así que echarle ganas. ¿Cómo ves, Cintia? Vamos a ver quiénes más se van integrando. No hay nadie, hola, solo yo, pero mira, ya están Aldo, ya está Miriam, ya está Cintia. Yo muy bien, ¿tú? Ah, eso está bien, perfecto. Ahora sí no te había visto en vivo y a todo color. No. No, 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 pero ya estás aquí. Sí, Miriam, ya aquí, ya tenemos aquí a Meli, ya está aquí. Que vengas a saludar porque dice que no hay nadie en presencial. Y aquí está. Celina, good morning. Sí, aquí ya tenemos a Meli, entonces ya. Podemos ir iniciando a trabajar.
Okay. Hola, Celina. Bien, bien. Ya vamos ingresando, vamos ingresando. Y aquí tenemos a Meli, entonces. Ahí vamos, perfecto. Ok, bien. Entre lo que van llegando, van entrando, pues ya saben, qué gusto, ya saben, échenle ganas a todo esto que vamos trabajando. Ah, recuerden, por favor, puntos importantes al enviar sus evidencias por si llegara a ser que de repente con las prisas, con los nervios, se nos llega a olvidar al buscar el enlace, el seleccionar persona con enlace, cualquier persona con enlace, no se les olvide en ese caso, porque si no, yo no puedo entrar así felizmente a revisarlos. Tendría yo que estarles mandando ahí como una solicitud y entonces lo que llego a hacer es 8 si es la primera vez y 6 si es continuamente repetitivo el que se les olvide. El que el enlace quede como abierto, ¿no? Diríamos, esa sería la información. Ya si ustedes siempre suben el archivo, no hay problema, como siempre, pero si es que deciden ustedes pegar nada más el enlace en educar, eso es lo que estoy tratando de recordarles para que no haya problema. Hello, Lucas, welcome, come in. Ok, entonces. Esa sería la única información sobre si llega a pasar de los enlaces, porque me ha pasado. Entonces, les aviso por cualquier cosa. Ok, comparto plan de trabajo. En esta clase nos toca cross curricular, geography, en donde hablaremos sobre las cuevas, and language review, donde comenzaremos a resolver ejercicios sobre todo lo que hemos visto en el momento del libro, ¿no? Porque así se llama módulo. Entonces, todo comenzaremos a repasar por si en algo nos quedó ahí dudas sobre los condicionales, que puede ser lo más complicado. Eso es lo que iniciaremos nuestro repaso, el vocabulario, igual viene lectura, audio, etc. Entonces, hoy hablaremos sobre las cuevas, al escuchar información, resolver ejercicio e iniciaremos nuestro camino en el repaso. Ya ven que se realizan una serie de actividades, confirmando que ustedes comprenden la estructura, que recuerden con más frecuencia el vocabulario y practicar la lectura, el audio, el listening sobre todo, etcétera. Entonces, eso es principalmente lo que trabajaremos. So, let's start, please, if you are so kind. Can you open your book, please? And let's start working if you want. Okay, so we go to page 16, please, if you are so kind, open your book at page 16 and cross-curricular. For each module, we are going to have, we could say, a subject that we are going to try to work with English. En cada módulo de los 6 que abarcamos, tendremos una sección enfocada a trabajar en una materia. Come in. Ok, entonces trabajaremos en una materia y entonces hablaremos de ese tema. En este caso, hoy nos toca geografía. So we're going to work with geography. And the name is Caves. Okay, what do you know about the caves? ¿Qué sabemos sobre las cuevas? En español, vamos a iniciar primero en español para recordar esa información.
Ok, Jonathan, no te apures, pero ya estás con nosotros en línea. Está bien. Ok. Cuevas. Cuando escuchamos cuevas, ¿qué viene a nuestra mente? Oscura. Ok, perfecto. De básico iban a estar allá abajo, en alguno de los salones. ¿Qué dices? Me hubieran avisado antes de subir. Sí, no te apures. Ok, oscuridad, o es un lugar oscuro. Ok, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Perdón? Ok. Largos, profundos. ¿Qué otra idea sobre cuevas? Miedo, nos dice aquí Miriam. Celina dice que frío, cold. Ok. Ok, a lot of box. Bichos, bats, Jonathan, ok, bats, murciélagos, ok. Another thing that you remember or that you imagine that we can find in the caves. Sorry? Ok. They are warm, probably there is a lot of humidity. We are going to watch. Okay, Cynthia, a lot of bats, rocks, Selena, okay, that's what I'm going to say. We have a lot of rocks, okay. So now we have there activity one. What do you know about caves? That's what we are talking. What would you like to know? Okay, what would you like to know? ¿Qué les gustaría saber más? Tenemos como así general. Oscuro, hay humedad, hay rocas, pueden ser que en algún momento sean cálidas o en algunas pueden que sea frío, dependiendo del lugar y de lo que, por qué se formaron. ¿Qué otras cosas más les gustaría saber sobre las cuevas? Y a lo mejor en esta lectura podríamos encontrar. Okay, that's good. Another idea. If they are dangerous, Jonathan, okay. If they are dangerous, okay, that's a good one. Okay, excellent. Okay, so listen and read the test. Can you answer your questions? So let's go there. Page 16. Okay, so let's listen here some ideas. For example, we have stalagmites. 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 ¿Qué serían en español? Stalagmites and stalactites. Stalagmites. Estalagmites, que son las estalamitas, y luego tenemos las estalactitas, que son... Stalactites. Ok, estalactitas, que son aquellas formaciones que vienen de arriba hacia abajo, y las otras estalagmites son de abajo hacia arriba. Entonces, la única diferencia. ¿No? Dime. Dieciséis. ¿Qué libro traes? Es que te dan el 5 y el 6. Son dos libros. No te apures. El 5 es el que estaremos usando todo este semestre y el 6 será el próximo. Okay. Column. The column. So these are three words that are important that we are going to discover, as you say, the stalagmites, stalactites, and the column. Okay, so here we have. What would you like to know? What types of caves are there? What sort of minerals can you find in caves? What sorts of creatures live in caves? Okay, so what types of caves are there? What sort of minerals can you find in the caves?
And what sort of creatures, as you say, bugs, live in the cave? Entonces sería más esta pregunta. Ok, Jonathan pregunta que quién está en la escuela. Dice que ya no llegó, entonces dice que ya está desde casa. Entonces, aquí está. Vamos a ver qué tipos de cuevas hay, qué tipo de minerales podemos encontrar y, por último, el tipo de criaturas que viven ahí. So, let's go there. So, listen and read, please. Caves. These natural holes in the earth form over thousands or even millions of years. There are lots of different types of caves, such as ice, sea, limestone, chalk, salt, and even lava caves. Different caves form in different ways. For example, limestone caves form as acidic rain dissolves rock. Sea caves form as ocean waves and heavy rain erode cliffs. Ice caves form as melting water runs under glaciers or through cracks in the ice. In many limestone caves, stalactites grow slowly from the ceiling as calcite from dripping water hardens. As water drips from them, similar formations called stalagmites grow up from the floor. When stalactites and stalagmites meet in the middle, they form columns. Scientists have discovered over 7,700 troglobites so far. These are unique species of fish, spiders, millipedes, crabs, scorpions, and other creatures that live their whole lives in caves. They have often adapted to the dark conditions. Some are blind, but have a great sense of smell. Others survive for a long time, such as the cave crayfish, which can live for 75 years. Caving is an adventure sport that involves walking, crawling, climbing, abseiling, and even swimming and rafting through caves. It's popular and a lot of fun. The crayfish. Okay, so now we listen, and there we have a heading. Okay, so we're going to try to give to each paragraph the most adequate heading. Okay, so we have there, come to strange creatures, explore them, what they are, amazing formations, and how they form. So please, would you please read once again if you need, and match the heading with the information of the paragraphs, please, if you are so kind.
Okay, Miriam, you say that number one is amazing formation. Okay, amazing formation for the second paragraph. Okay, this number two, amazing formation. What they are or how they form? How? Let's see how. Yes, that's correct. How they form. Number three, so home to a strange resource. Okay, number three is letter B, home to a strange creatures. And the last one, we explore them. That's correct. Explore them. So we have number one is A, number two is D, number three A, and number four B. Okay. So can you underline the word, the sentence, or the phrase that helped you to find? ¿Podrían subrayar cuál fue la palabra o la oración que les ayuda a decir este es su título? ¿Cuál fue esa palabrita o oración que les ayudó a decir, ok, para el número uno es la E? Para la número 2 fue la D, para la 3 es la A y la 4 la B. ¿Qué palabrita? Ok, Miriam, por ejemplo, ahí nos dice que formations, ok, formaciones fue la que te ayudó. Perfecto. Ok. Creatures, ok, creatures, les ayudo para lo de strange creatures, ok, perfecto. Porque si fue tan fácil que las encontraran, es que ustedes comprendieron o encontraron esa palabrita que les ayudó a poder saber, por ejemplo, how they form, pues estaba en la primera oración. Different case form, ahí sería la respuesta, ¿no? Diferentes cuevas se forman en diferentes formas. Entonces, podíamos encontrar la relación de cómo se forman, porque en la primera oración decía, different case form in different ways. En la segunda, que descubrimos que la respuesta es amazing formations, ¿cuál sería la oración que nos ayudó? O las frases o oraciones. Ok. En la dos. Vamos en la dos. De amazing informations. ¿Cuál palabra, oración que dijiste? Sí, con esta oración estoy seguro que su encabezado es amazing informations. Ok. Esas váyanlas subrayando. ¿Por qué se los pido? Porque muchas veces decimos, ay, ¿cómo lo encontré? ¿Por qué? Porque hay palabras que nos pueden guiar a, y cuando ustedes ya van identificando ese paso o lo pueden resolver, quiere decir que ya van un paso más adelante en el dominio del idioma. Y muchas veces no nos fijamos, pues, ¿cómo le haces? Porque hay alguien que a lo mejor no puede, no, una buena, y tú tuviste todo bueno, ¿cómo lo hiciste? Si lo dicen, pues, no sé, así, encontré, o mucho, y se fue suerte. No, ustedes ya encontraron esa herramienta que ya comienzan ustedes a asociar información. Entonces, muchas veces necesito que se den cuenta para que digan, ah, ya puedo lograr esto. Entonces, esa palabrita que les ayudó es porque ya van asociando ideas. En la tercera que descubrimos que era la A, home to strange creatures, ¿cuál fue en el párrafo la palabra o las palabras o la oración que dijeron? Por esta palabra o esta oración, sé que tiene que decir casa de criaturas extrañas.
Okay, todo eso que dice fish, spiders, millipedes, crabs, scorpions, entonces tenía que ver con the strange creatures. Y para la última, explore them, ¿qué palabrita les ayuda a decir? Tiene que ser explorar. Okay. Is for adventure, podría quedar por adventure. ¿Cuál mencionaste? Okay, adventure. Okay. What? Sorry, Mary. Probably with the swimming, the rafting. So it's popular, lot of fun. Esa sería explorar. Entonces, vean cómo ya vamos asociando, relacionando información que nos permite encontrar el encabezado. Y este es uno de varios ejercicios que les digo que cuando hacemos certificación nos ponen. De un lado, todos los posibles encabezados y de todos los párrafos. Relaciónalos. Entonces, ahorita pues está interesante el tema, pero luego no son tan interesantes o no tienen nada que ver con algo que nos guste y hay que resolver. Entonces, esta es una buena práctica. Ok, exercise 3. Match the words in bold, las que están ahí en negrito, with their definition. ¿Qué tenemos ahí? Until now, remain alive, found, falls in small drops, become, stiff, develop, change, melt, eat away. Por favor, sé que no tienen espacio, entonces ustedes deciden si los relacionan con números, con colores. Esto es lo malo del libro, que no nos da espacio para realizar el ejercicio 3. Pero ustedes pueden relacionar, a lo mejor colocar números a las palabras que están en negrito y ya después le colocan números a las definiciones que tenemos en el ejercicio 3, que igual vienen todas seguidas. O pueden usar, si son así muy creativos, diferentes colores, como ustedes vean. So, let's solve exercise 3. Subrayen, estas, todo eso después de que dice definitions, todas esas palabras separadas por coma, es la definición de las palabritas que están en negrito en la lectura. Por eso les digo que pueden relacionarlos con número. Le colocan un número ya sea a las definiciones o a las palabras en negro y ya ustedes deciden cuál es el número. O puede ser colores. O puede ser figuras, una es redonda, una es un cuadro o colores. Ya depende cómo les guste, porque aquí en la plataforma hay el espacio y todo, pero en el libro no. Por eso luego no me gusta ya ir compartiendo tanto la plataforma, porque ustedes esperan encontrarlo así y en el libro no está así. Entonces, por favor... Claro, en la libreta también, si quieren también en la libreta, pueden ahí anotar las palabras en negrito y cuál sería su definición también. Ya depende cómo ustedes vayan realizando sus actividades en general y ya saben cómo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nos ponen aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde un till now. Puede ser que, que a lo mejor una valla extra también para que así como sea de equivocarnos o de pensarle más.
Okay, Selena, form, develop. Okay. Form, develop, okay. The roads become stiff, falls in small drops, drips. Dissolves, melt, perfecto. Dissolves, va con melts. Discover, which found, okay. Okay, so far until now, so far. Muchas veces puede ser lo más difícil tratar de encontrar el significado o una definición a las palabras. Entonces, vamos a ir viendo. Form, que es la primerita que tenemos en el primer artículo.
sería develop, desarrollar. O sea, se forman, se desarrollan, va con la idea. Después tenemos dissolves rock, que está en el segundo párrafo. Entonces, dissolves tendría que ver con melts, derretir. Disolver, derretir, melts, dissolves. La tercera palabra es erode, lips, erode, hablamos de eat away, como que se lo come. Erosiona, sabemos que erode viene de erosionar. Su significado es como comer, desbaratar, sería eat away. Luego, cuarta palabra, hardens. Harden sería become stiff. O sea, quiere decir que se va como haciendo delgado, se va cambiando la forma con tanto goteo del agua. Luego tenemos la siguiente palabra, vamos en el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo, que sería scientists have discovered, bueno, me falta drips. Ah, sí, mira, muy bien, drips. Aquí sería fall in small drops, caer en pequeñas gotas, es lo mismo que drips, o sea, un goteo. Gracias, Wendy, por ver la palabra. Discover it. Eso está más sencilla. Found, encontrar. Discover it tiene que ver con found, encontrar. Then we have so far. Ok. Hasta ahora, until now, so far. Hasta una hora, la única especie de pez, de arañas, de los mil pies, de cangrejo, etcétera. Y vemos que el cangrejo de río, cuántos años puede vivir, etcétera. Adapt. Esa palabra no está tan problemática. Adapt es muy parecido. Change. O sea, se adaptó, cambió a que pudiera sobrevivir. Adapt. Y survive. Eso también no creo que nos cueste tanto. Permanecer vivo. Remain alive. Permanecer vivo. Entonces, esa sería la relación de las palabras que tenemos en la actividad 3 con las que están en negrito en la lectura. Okay, so let's go talk about the weather. Activity 4. Read the text again and find all the words related to weather. Write them in the word map below, compare with your partner. Ok, nuevamente el libro no nos tiene mucho espacio, así que les voy a pedir que en su libreta elaboremos este mapa, the word map, please, if you're so kind, y find all the words that we have there, please, if you're so kind. Hello. Ah, ¿sale Julio? Bravo, ya, hoy que vinieron, mira, bien guapos. Vamos a encontrar todas las palabras que nos relacionen a weather. So we have the example. Verbs, dissolve, el agua disuelve. Then we have nouns, ice, hielo, viene de agua, so ice, water. Then we have adjectives, melting, sabemos que es disolver, derretir, okay? So what other words related to water can we find in the reading? ¿Qué más palabras que tengan que ver con el agua? Ya sea sustantivos o adjetivos o verbos que se relacionen. Entonces, lo tienen ahí en el libro, pero hay varias palabras, no les va
alcanzar el espacio. So we're going to do that on the notebook. So we have water, and then we have there. Verbs, then we have nouns, and then we have adjectives. And we are going to complete. Okay, on your notebooks, please. Okay, very good, thank you. So we have Selena say that drips. Paul, a ti Julio, nos vemos. So we have dissolve, so we have drip, tracción de gotear. Very good, thank you. So nouns, sustantivos, tenemos hielos. ¿Qué otros sustantivos que tengan que ver con agua podemos agregar? And then adjectives, melting. Derretirse. Entonces, ahí hay varias palabras en la lectura. So please, can you find? Fish is a noun, pero ¿qué tiene que ver con agua? Ajá, pero tiene que ser palabra que tenga que ver con agua. Con el agua, no algo que esté en el agua. Sí, tampoco está tan fácil. No. Que tenga red. Bueno, ahorita ya está preguntando, entonces ya. Ya no te apures. Sí, perfect. Also, Selena say glaciers. Okay. Sí. Glaciers. Perfect. Rain. Acid rain. Okay, here we have. ¿Cómo se dice río? A ver, try to remember. Pero ahí viene el río. Porque tiene que ser que esté en el texto. Porque. Cliff, sí, acantilados, cliff, acantilada. Sí, no, nadar no tiene que, bueno, viene de ahí de la acción de, pero tiene que estar relacionado con water. O sea, lo que provoque el agua. Swimming, podemos ponerlo aquí. Ocean, okay. Sea.
Sí, es mar, ocean, es océano. Más que nada aquí nos habla de ocean waves, las olas del mar, ocean waves, waves. Sí, yes, Elena, we right here, sí. Es que no se ve muy bien en la cámara, pero tenemos ice, sea, glaciers, acid rain, swimming, ocean waves, glaciers, glaciers. Ok, don't worry, Selina. Nos vamos acostumbrando a esto de ver el pizarrón desde la pantalla, pero ahí vamos, ahí vamos. La información. Ok, perfecto para que le avisemos al profe Dani y cheque ahí. Pero adoras al gato, ¿no? Ahí está, entonces ya. Y nadie te ve, por ejemplo, desde aquí no te veo nada. Ya, si ahorita que me dijo, entonces sí empiezo. No, no, pues sí, pero pues sí, si tú no me dices, no. No, no, vamos muy bien así en todo esto. El hielo, el mar, los glaciares, la lluvia ácida, nadar, las olas del océano, todo tiene que ver con agua. En adjetivo, el derretir, en los verbos disolver, gotear. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algunas? ¿Otra? O ya se los agrego. El de agua. La agua. La agua corre. Runs. Claro. Si no, ¿por qué se formaron todas estas, en las cuevas? Por el agua se formó todas esas bellezas que luego encontramos. Pues va con la idea de run. Corre. Ah, y aquí sería lo mismo de drip, dripping. Entonces, hasta ahí nos quedaría todo lo que tiene que ver con the water. Ok, finally, writing. Let's write. Ok, let's go to the activity 5. Imagine you are in a cave. Van a usar ahorita su imaginación, que es muy buena a su edad. What can you see, hear, smell? How do you feel? Ok, so imagine you are in a cave. Nos llevan de excursión y entramos. Y ya que estamos en la cueva, ok, nos imaginamos qué podemos ver, oír, oler y cómo nos sentimos. So, can you write there? Let's find 4 minutes that you write, 8:20, 8:24, please. Use your notebook. So we say writing, writing about caves. Writing
about caves. So remember, we are in the cave. What can you see, hear, smell, hasta que olemos, and how do you feel? Ok, pero ya tienes la experiencia, Miriam. Miriam dice que ya entró a una cueva, hace mucho frío, le salió el murciélago y todos salieron corriendo y gritando. Entonces, ya tiene ahí la idea de que vio, que escuchó, cómo se sintió, los olores. Entonces, ahí nos va a ayudar bastante. Okay, that's good. So we can say I'm in the cave. I can see, I smell, I hear. A ti, Miss. I can hear. I feel. Okay, más o menos, damos así una idea. So, I'm in the cave, I can see, ¿qué pueden ver? I smell, ¿qué huelo? Humidity, okay, yeah. I can hear. And finally, I feel. So please, can you complete that? Sí, me di cuenta a la hora de revisar tareas, digo, no ha entregado tareas, no lo he visto conectado en clase. No, pues yo ya he visto lo que avanzamos, ya terminamos el primero. Y vienes bien bronceado. Sí. Claro.
Bueno, pero es que antes como que hay una práctica, ¿no? Un entrenamiento. No, si nada más de súbete ya. So tell me, what can you see? What can you see in the cave? Can you give me some ideas at home, please? So here, imagine, what can you see? You say creatures, no? Lucas, you say, I can see. No, that no, that no, the other. I somehow don't remember who said it. I can see small creatures, probably small creatures. Grutas. Don't know si aquí lo mencionan. Tendría que ver con Row. Nos dice que Gruta es Cave. Es cueva, entonces no, pero la gruta es que tú te estás refiriendo al como los pasajes que hay dentro de. Sí, no, habría que buscarlo. Okay, rocks. What we have here. Thank you, Miriam, Selina, rocks, water. Okay, rocks, water. I smell water. Okay, wet earth. Wet earth o ground. Esa está buena. Vuelo, tierra mojada, wet earth o ground. Humidity. Wet earth o wet ground. Okay, very good. You feel observed? Warm. You feel observed, warm. And what can you hear? I can hear. Okay, I can hear sounds, spirits. Okay. Somebody else at home that you could want to add something? Okay. Okay, very good. So let's go to the page 17, please. Language in use. So let's see how we can start using the language. So we have activity one, phrasal verbs
prepositions. Recordemos que phrasal verbs o phrasal prepositions es cuando el verbo se une, casi siempre es con una preposición, y nos da otro significado al que sabemos que el verbo tiene. Y muchas veces esos nos pueden confundir porque yo quiero utilizarlo con el significado que me enseñaron, pero al usarse con preposiciones cambia. Aquí nos dan algunos ejemplos. Go off, explosión de bombas, explode. Pero también hay otro go off, que también es el ring de una alarma. Y hay otro go off, que es spoil of food, o sea, cuando la comida se descompone. Entonces, vean los tres términos que podemos encontrar con esa palabra de go off. Cuando hablamos de una explosión, de un sonido, de una alarma, o cuando la comida se descompone. Luego tenemos go over, examinar a detalle. Algo estar ahí examinando a detalle. Go around, haber suficiente para todo mundo. Eso significa go around. Look after, cuidar de. Pónganse, look after your car, cuida de o ten cuidado con. Look for, investigar, buscar. Ok, look for the information, lo usamos mucho para busquemos la información. Look through, leer algo rápidamente, que es lo que luego hacemos con nuestras lecturas. Look through the information. O sea, busquen rápidamente en la información la palabra o la idea. And look up, encontrar información en un libro o una lista. Okay. Entonces, se supone que estas phrasal verbs las tenemos que ir recordando, pero son muchas que a veces no es tan fácil. Ok, so, choose the correct particle. Vamos a resolver en las 6 oraciones. ¿Cuál de las dos formas sería la correcta? Utilicen lo que nos explicamos ahorita aquí arriba. Si habla de una explosión, o es un sonido, o es que comida en descomposición, o es que investigues, o que tengas cuidado de, o etcétera. Por favor, so read the question or the sentence, and then choose the correct one, phrasal verb or phrasal preposition, please, if you are so kind. Más o menos. Y estos nos cuestan trabajo porque en español, así como dices tú, tal literal, no los tenemos. Entonces nos cuesta trabajo tener la idea. So, for example, number one, can we go around or over the details of the booking again, please? ¿Qué nos dice la oración? ¿Podemos los detalles de la reservación nuevamente, por favor? Entonces tenemos o go over, o sea, detalladamente podemos checar detalladamente los detalles de la reservación. Nuevamente, por favor. Entonces, así lean, pero bien, bien, bien atentos y descubran cuál de los dos es. Ok, thank you. Ok, Miriam, that's correct. Go over, that's the correct one.
Okay, so let's see. Number two, Alice was looking. Okay, very good. Also, Selena, very good. For a cheap hotel in the city. Number three, this chicken has gone. Oh, don't eat it. Okay, very good. So, go off. Four, he looked after or up. Number four, he looked up information on the internet. Okay. Number five, are there enough sandwiches to go around? Okay, suficientes para todos. Six, we hear the bombs go off. Even so, we were miles away. Okay, so I repeat for home. Number one, so we say over. Number two, four. Number three, off. Number four, up. Number five, around. And number six, off. Now, activity two. Choose the correct preposition, please. Okay, so we have in, to, down, under, in, of, o about. No más que nada, ahorita es la preposición, solita la preposición. Advirtió. Okay, bien, Miriam, qué bueno que ya me escuches. Ya me estaba yo espantando de que no me oías. Perfecto. Okay, so let's check number two, please. Okay, they adapt well the new conditions. Perfect, to the new conditions. Number one from activity two. Two, the river pass through, very good, through a forest. No puede ser down, sino through. Okay. Three, polar bears are under threat. Due to global warming. Están bajo, diríamos, peligro. No, es lo más común. Para nosotros podían quedar los dos, pero de acuerdo a la gramática del inglés es bajo peligro. Number four, many animals are, ahí sí es in danger because of climate change. Five, before his visit, Sophie warned Brian about, perfecto, about the cold weather in Canada. Okay, very good. Three, word formation. Okay, ustedes saben que los
Se vuelven sustantivos y luego los podemos volver adjetivos y una palabra se puede volver adverbio, etcétera, solo por agregando ciertas letras. Esto es lo que nos explican aquí. Word formations. Adjetivos de los sustantivos. Por ejemplo, poison, sabemos que es veneno. Pero si le agregamos el ous, poisonous, ya se vuelve adjetivo, venenoso. Entonces, ahí nos dan otro ejemplo. Si le agrego ous, o al, o ical, o if, esas palabritas que le vamos a anexar nos ayuda a que se vuelva adjetivo. Tenemos ahí de function, sabemos que es función. Functional es adjetivo, funcional, y así siguen. Necesito que ustedes vean a esos 6 palabritas, nature, noise, danger, effect, athlete, fashion. ¿Cuál de todas las opciones que tenemos ahí en la tablita encerrado le agregaríamos para que se vuelva adjetivo? Por ejemplo, number one, Emma really enjoyed the, tenemos que usar nature, pero tenemos que usarlo como adjetivo, la belleza natural del, sale, natural, le agregamos a L y se vuelve de nature natural. Perfecto. Nature es el sustantivo y si le agrego a L, natural ya se volvió adjetivo. Entonces necesito que con las otras 5, very good, Selena, ¿cuáles le agrego, qué terminación le agrego para que se vuelva adjetivo? So please, if you're so kind to solve that. Sí, ahí las tienen en la tablita y ahí tienen también las palabras. Ya nomás las van viendo. Déjalo que sea, que viva, pobrecito. Noisy, ok, no, pero ahí ya me cambiaste la palabra, sería como nocivo, entonces no tiene que venir con ruido, noise, porque ahí si le agregas ya se vuelve, no,
Just noisy. With white. Noisy. Solo. Claro. Noisy. No, sería noisy. Este es muy sencillo, nada más le cambiamos por Y. Algunos serán muy, muy sencillitos que dicen, no puede ser. Y otros que sí, complicados. Ok, from danger, that's correct, dangerous. Ok. Ese sí nos queda ahí, effective. Athletic. Okay. And so, what do you think about fashion? Pruébenle con todos, ¿con cuál se escucha mejor? Fashionist, no, fashional tampoco. Fashionist es más, se queda en sustantivo más que adjetivo, fashionist. No, ya es aquí lo que también me habían dicho, pero no. Fashionable. Fashionable. Fashionable, no tanto. Yes, Miriam, fashionable. Okay, collocations, please. Recuerden que collocation es dos palabras que siempre van perfecto. Entonces, tenemos que encontrar de las que nos ponen ahí arriba, fossil, global, sea, greenhouse, survival, marine, research, stony, nature, and yacht, ¿cuál sería la palabra que completaría a las collocations? Recuerden que son dos palabras que quedan. Entonces, todas son del todo el primer momento, así que también pueden ir checando en el libro porque las van a encontrar, porque están en el libro. Ay, ¿no han visto las grandototas? Allá abajo, luego. Porque no se mueren, porque sabemos que no se van a morir. Ok, les doy la primera, number one, fossil four. Collocations, fossil fall, global warming, okay, very good, Miriam.
Okay, global warming. Greenhouse gases. Okay, very good. Thank you, Alil. Thank you, nature. Number 7, nature reserve. Okay. This is not. Nature reserve. Research hostel. Number 9, no. Number 9 is no research hostel. Stunning scenery. Okay, that's perfect. ¿Por qué? Polar ice caps. Marine biologist. Okay, that's perfect. Number 4. Marine biologist. Perfect. Okay.
What other word can you find? So we need number 3, number 5, number 9, and 10. See a levels, that's perfect. See a levels, that's okay. Extinct. No, extinct, no. Survival, okay. Survival course, okay. Sorry? Okay, Jot. Joe Hostel. Okay, that's perfect, Jot. What is missing, Jot? And we have research station. Okay, research station. Okay, so we complete number 4, collocations. Okay, very good. Any question? ¿Alguna duda? ¿Algo que les quede en duda de estas palabras? Creo que no. Nada más hay que recordarlas. Yo vi que en las preposiciones no tuvieron problema. A lo mejor las phrasal verbs, solo irlas recordando. Ok, Miriam, pues entonces eso sería todo. Ya les pasé lista y aquí están tanto los que están en línea, Jalil, Alex, Miriam, Aldo, Jonathan, Cintia y Celina. Y los que tengo aquí en presente, Elías, Eduardo Elías, Lucas y Melissa. Entonces, perfecto, muchas gracias, chicos, chicas. No olviden subir evidencias, por favor, para que pueda yo calificar mañana y el viernes. Cuídense mucho, hasta luego, que tengan un lindo día y fin de semana. Adiós, nos vemos. Bye, Miriam. Bye, Jalil. Thank you. Bye, Selina.